Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de 4x4 Deportivo. Después de la lluvia salió el sol, pero el frío está en la ciudad. Pero este programa está que arde. Hoy tenemos un programa y te voy a contar por qué. Primero, tenemos un staff increíble. Después, lo vas a ver a Winnie Pérez, Hernán Pérez, practicando remo. No le dio un paro. No le dio un paro por ahora. Y Paulita empezó el gimnasio. Y Fermón Cruz, desde que llegó a este programa, los tiros están al borde de la clasificación y no hay caso. No sé si es un gran staff o la verdad son una manga de piedras, pero no importa, están hoy acá y queremos permiso, Juli. Queremos agradecerle, por supuesto, a los chicos de Atletas por Atletas. Estuvimos el último fin de semana cubriendo la maratón allí en la Casa San Juan, en el Parque Pereira, los 42K de la Selva Marginal. Fue Manu, un aplauso para Manu, porque se levantó el domingo a las 7 de la mañana. No escuché el aplauso, chicos. Se levantó el domingo a las 7 de la mañana, estuvo a las 8 ahí, se murió de frío, hizo las notas, pero se trajo este pasamontaña increíble para no tener frío cuando salga a correr los lunes por las mañanas en la ciudad de La Plata. Yo lo veo cada tanto rondando por la avenida 32. Ya voy a presentar al equipo, porque estamos con todo, cortísimos de tiempo, porque hay mucho, mucho material, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Anduve entrenando. ¿Ah, sí? Sí. Me dijeron. Pero sí, ¿no es un poco violenta la imagen? No. ¿Por qué no? Para nada, al contrario, ¿no? Para promover a la gente que haga ejercicio, que me tome como un referente en el deporte platense. Un referente del deporte platense. Igual está bien, porque quiere decir que si lo hizo Hernán, vos no puede hacer lo cualquiera, claro. Muy bien. ¿Me vas a estar hablando de los Juegos Olímpicos que ya se vienen? Sí, vamos a inaugurar a partir de hoy el año de los Juegos Olímpicos. Todos los miércoles vamos a estar trayendo distintos informes que tengan que ver justamente con esto, con Río 2016. Muy bien. Y maquillada por Salón Beauty de Gonet, llega desde 39 y 115, manejando, llegó, increíble, pero llegó, manejando, no pasó nada, no chocó, no mató a nadie. Ella es Paulita Castaño. ¿Cómo estás? Te traje sano y salvo, no puedo dudarlo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué tenés en el pelo? Me maquilló César, agradezco a César, los puedes encontrar en 36 y 7. Te quedó muy lindo, ¿eh? Yo también pasé por lo de César, por supuesto, allí en calle 7, esquina 36. César Costa, si vos tenés que hacerte algo, no dudes en ir ahí. ¿Por qué? Porque te va a decir lo que te queda bien, te va a decir, che, me parece que eso que te querés hacer no va muy bien. Como a Mati, que hoy vino a acompañarnos detrás de cámara y le dio algunas recomendaciones. Él, hasta que vos no estás seguro o segura de lo que te querés hacer, no pone manos a la obra. Así que César Costa, 7 esquina 36, el que se vino con una facha impresionante de negro, porque está un poquito de luto, es Fermón Cruz. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lucas? No, ¿por qué de luto? Ganó Albatros, ganó Universitario, dos de los tres equipos de la ciudad que jugaron ganaron, así que bien, contento. Ah, ¿es casualidad entonces que tu fondo sea verde? Sí, no, plenamente casualidad, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué pasa con los Tilos, Fer? ¿Qué pasa? Primera derrota en 8 partidos para los Tilos, así que bueno, ahí está. Muy bien. Segundo con 29 puntos, un punto de la punta. Muy bien. Ya me vas a estar desarrollando y contando porque también jugaron los Jaguares, así que hubo muchísimo, muchísimo rugby. Nos vamos a meter en la primera nota. ¿Con quién nos vamos? Nos vamos al Club Bransen. Muchísima gimnasia artística. El capo es Guillermo Ramos, que entrena profesores, que entrena alumnos y que entrena campeonas. Pero en este caso nos vamos con una de sus profes. Así que hasta allí, por la avenida 60, llegamos al Club Bransen a ver la siguiente nota. Nada interfere, me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar tudo que aprendi, quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar, ganhando o excesso sem competição. Estamos com Paula e rodeado de niñas. Sim, muitas nenas. Contanos, em princípio, o que vinimos a ver hoje em particular, que idades têm? Bem, o grupito este tem 6, 7, 8 e 9 anos. É um grupo de escola onde trabalham a iniciação, apoios, rolidos. Muy básico, rol adelante, vertical, media luna. ¿A esta edad de los 6 años recién se arranca o hay nenas que...? No, arrancan el grupo de pulgas que llamamos nosotros, que son 3, 4 y 5 años. Bien, y como decías vos, las primeras nociones, ¿no?, se empiezan a trabajar. Claro, sí. Sí, acá, bueno, usamos la cama elástica mucho para que hagan saltitos, caminatas, para adelante, para atrás, como para que ya vayan teniendo un control del cuerpo. Y ya desde arranque se trabaja con todos los aparatos también, ¿no? Sí, también, sí. Sí, en viga, que bueno, que es un aparato de equilibrio, paralelas, salto y suelo, sí, los cuatro aparatos usamos.
Y es un trabajo que yo imagino que, más allá de lo que tiene que ver con la actividad deportiva, tiene algo de maternidad, de maestra jardinera, por así decirlo. Sí, obvio. ¿No? Sí, sí, más en esta edad, sí. El tema de aprender jugando también. Claro, sí. Sí, sí, siempre tratamos de meter el juego en los más chiquitos, sobre todo, como para que no se aburran, porque es más que nada eso también. ¿Hay miedos a esta edad para arrancar con cierto aparato o las nenas ya de una se mandan y no tienen problema? No, y según, sí, hay nenas que les da más miedo, por ahí la viga sobre todo, que hay que tener equilibrio, pero nada, después se va aprendiendo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace para sacarle el miedo? El profe está de la mano, lo acompañamos mucho, igual hay colchones. Sí, obviamente, las protecciones. Pero, sí. ¿Vos como profe cuánto tiempo? Acá creo que 4 o 5 años. Bien, sí. ¿Y cómo te llevas? No, bien, 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 sí, sí. ¿Estas nenas ya compiten también a esta edad o todavía no? Sí, pueden competir a esta edad, sí, sí. Bien, sí. Y vos me decías que es un grupo de escuelita. Sí, un grupo de escuela. ¿Qué diferencia tiene quizá con otros grupos por ahí? Que recién arrancan y después los otros grupos por ahí son más de competencia, de más entrenamiento, ya están formadas distintas, quizás. Bien, estamos a pleno salto acá. ¿Quién es la que salta? Ahora se quedaron todas quietas. ¿Tu nombre? Emilia. Emilia, ¿vos sos la que estaba saltando? No. ¿Quién estaba saltando? No, ¿vos? ¿Tu nombre? María Alma. ¿Te gusta saltar? Sí. Se nota. Bien, a ver, por acá no se vayan ahora, recién está. Vení. Ahora se van todas. Bueno, vos, acá que tenés. ¿Tu nombre? Luciana. Luciana, ¿a vos qué es lo que más te gusta? ¿Saltar, rol, viga, paralela? Paralela. ¿Paralela? ¿A quién le gusta la viga? A mí. Bien, ¿y paralela? A mí. Bien, ¿y cama elástica? A mí. Bien, me parece que ganó cama elástica, ¿no? Paralela, sí. No, paralela. ¿Paralela? Paralela. ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? Lo más difícil es la viga y lo más fácil es la cama elástica. No, lo más fácil es la paralela. Muy bien, están divididas las opiniones. Están divididas, sí. Es así, ¿no? Cada una le gusta su aparato. Aprovechemos para mandarle un saludo a Guillermo Ramos, ¿no? Un saludo a Guillermo. Que lo queremos un montón. Lo queremos un montón. Chicas, ¿tienen algún saludo preparado? Eso lo teníamos que haber preparado antes. ¿Tienen algún saludo preparado? ¿Alguna burra? Hola, gimnastas. Hola. ¿Cómo es el saludo de gimnastas? A ver. Ahí está, ¿no? Todas haciendo el saludo de gimnastas y saludando a la cámara. Claro.